Antonio Cruz Macías y soy el presidente del Club Maratón Cáceres. ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió el Club Maratón Cáceres? Bueno, pues en el Club Maratón Cáceres se gestó en el 2006 y empezó a funcionar pues ya con los estatutos y dados de alta como asociación deportiva en septiembre de ese año, del 2006. ¿Cómo empezó esto? Pues empezamos poco, éramos 5 o 6 inicialmente los que empezamos, y por eso soy el presidente, si no, no sería seguramente. Entonces, bueno, coincidimos gente en algunas pruebas deportivas, en concreto recuerdo la media maratón de Elbas Badajoz. En aquella media maratón, pues coincidimos gente conocida, que, de trabajo y demás, y la verdad que a mí me dio un poco de envidia ver a gente uniformada, formando grupos y demás, y nosotros cada uno íbamos pues por nuestra cuenta y con nuestras camisetas, como Dios nos daba a entender. Entonces, pues me dio un poco de envidia y lo planteé a los compañeros y lo hablamos, los que estábamos allí aquel día, de por qué no Cáceres podía tener también un club de maratón. La idea del club pues, es fomentar un poco, en mucho lo que se pueda, el deporte popular y potenciar un poco las relaciones humanas, las relaciones sociales. Piensa que en el club hay grupos de edades bastante diferentes, desde 20 y muy pocos años hasta 60 años. O sea, ahí tiene cabida todo tipo de edad. ¿Cómo ha sido la evolución para en tan pocos años? La evolución va un poco en consonancia con el fomento deportivo y la proliferación de pruebas deportivas, de, como he comentado, de este tipo de atletismo, de carreras de fondo. Extremadura era un poco deficitaria, pero de unos años para acá, como el resto del país, yo creo que se fomenta este tipo de actividad. Un tipo de actividad que no requiere grandes inversiones, no requiere una pista para correr, un horario, no requiere solicitar pistas, tiempos, etcétera, etcétera, sino que va un poco por libre. Tú te encuentras en condiciones esta tarde y tienes posibilidades de salir un rato y te pones a correr. Te calzas zapatillas, que no son baratas la mayoría de las veces, y sales a correr. Entonces, pues eso facilita que mucha gente que tiene tareas de otro tipo, o cargas familiares, o trabajo, lo que sea, pues se plantea un rato determinado una tarde y sale a correr. Puedes estar por 40 minutos, 45, una hora, en fin, lo que te permita el tiempo de tu... Son muchos corredores y muchos corredores de localidades diferentes, pues no todos están residiendo y viviendo aquí en Cáceres. ¿Cómo se organiza un club con esta...? Pues en principio, como te dije, empezamos 5 o 6 personas. Empezamos a mover esto, empezamos a difundir un poco la cosa, nos empezaron a ver las camisetas de para acá y llegamos a 20, 30, etcétera, etcétera. En la actualidad, 8 años después, con altas y bajas, porque hay gente que está aquí, se marcha a trabajar a otras provincias o fuera de España inclusive, porque la situación laboral está como está, y dejan el club, pero entre altas y bajas aproximadamente estamos ahora mismo alrededor de 175 miembros en el club. El club tiene un carácter solidario en el sentido de que bueno, pagamos una cuota al año, 35 euros, y con esta cuota te permite la posibilidad de participar en la actualidad en todo el calendario de carreras que tenemos establecido. Bueno, ¿os habéis planteado, aparte de toda esta estructura que tenéis, de tantos corredores, ¿habéis planteado la hacer a escuela para traer a... Sí, 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 también se ha planteado esa posibilidad de fomentar un poco el atletismo y las pruebas estas de fondo en niños. Entonces, la idea nuestra, por ejemplo, en la última media de Cáceres se organizaron pruebas alternativas con alevines, con infantiles y tal, sí, corriendo por la plaza y todo eso, pequeño. Fue un poco de... porque el ayuntamiento prestamos colaboración al ayuntamiento y pide asesoramiento en este tipo de eventos. Entonces, normalmente cuando se va a celebrar, pues nos llaman y vamos algunos de nosotros, de la directiva del club, y cambiamos impresiones al respecto. Entonces surgió el tema este de hacer un poco un día lúdico con el deporte y se facilitó, se dio la idea de que también participaran, si quieren, pequeñas carreras, participación de los niños, para que se fomentara un poco. También nosotros la imagen que damos de gente mayor, como el caso mío ahora mismo, saliendo por ahí a correr, pues la gente, los muchachos se fijan en ti, digo, este tío tan mayor y corriendo y tal, ¿sí? Te ven del club, de tal, y entonces pues somos un poco, sin querer, casi espejo un poco, y quizás pues
punto de atracción de, para fomentar un poco la actividad deportiva, porque te encuentras con gente que te lo dice y dice, coño, te he visto correr, y cómo, y tal, y me das explicaciones, pues tal día voy o tales días, a mí no me importaría, y ves gente que se va enganchando. Entonces yo creo que es interesante, porque la actividad deportiva es básica para mantener una salud un poco acorde con los tiempos, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el futuro del club? El futuro del club yo le veo bien, hombre, económicamente como todos los clubes y la situación de los tiempos que corren no es demasiado buena, pero el club nuestro funciona bien, la gente está contenta, ya hemos hecho una reelección hace 4 años, hemos salido a misma directiva, vamos votando algunos, yo creo que ya este año será el último porque ya soy un poco mayor y quiero dejar paso a otra gente, con más ideas y con otras cosas y nada, que creo que va en aumento, ¿no? Que, el fomento de la actividad esta deportiva. ¡Dame una R! ¡R! ¡Dame una E! ¡E! ¡Dame una S! ¡S! ¡Club Maratón Cáceres! Hola, yo soy Antonio Martín. Llevo en esto del maratón unos 15 años, en esto del atletismo popular. Y hace 8 años fundamos el Club Maratón Cáceres entre unos cuantos viejos aficionados a esto. Sí, viejos porque yo ya tengo 50 años, la mayor parte de los fundadores tenemos una cierta edad, ahora la gente joven está acudiendo, por suerte, y en fin, ahí a eso estamos. ¿Alguna cosilla que queráis preguntar? Bueno, antes de fundar el Club Maratón, ¿cómo empezó tu pasión por el deporte? Pues la verdad es que la pasión por el deporte fue apareciendo por la necesidad casi. Yo tenía un poco de sobrepeso y bueno, pues te recomiendan siempre que hagas algo de más de ejercicio y en fin. En un momento determinado empecé andando, acudí a pruebas que algunas organiza todavía, Mérida y demás, con algunas pruebas de caminar y poco a poco, bueno, pues el tiempo empezaba siendo demasiado largo, mucho tiempo para entrenar y la carrera es mucho más rápida. Poco a poco empecé con la carrera y en fin, me aficioné y la verdad esto engancha mucho más que caminar y es otro mundo, más divertido en cierto sentido, en fin, con el club hemos estado en muchos países visitándolo gracias a la excusa de correr unos maratones. En fin, la verdad es que esto se ha hecho una parte importante de mi vida en este tiempo, en estos 8 años que llevamos ya casi. ¿Crees que te ha aportado a tu vida personal? Ya te digo, aparte de lo que es el grupo, de lo que es la conciencia de grupo, que se aprende mucho, el poder hacer algo por los demás y que los demás hagan algo por ti, todo como cualquier otro grupo social, este da, digamos, un plus, y es el plus del esfuerzo de verdad, de ver cómo tu compañero está contigo y te echa una mano cuando ve que tú no puedes. Es una alegría encontrarse. Mira, lo comentaba ahora mismo cuando estábamos corriendo, la última sorpresa que me he llevado ha sido encontrarme uno del Club Maratón Cáceres corriendo en Málaga, donde yo estaba de vacaciones, porque ando un poco lesionadillo y no estoy ahora para correr en serio. Y entonces, bueno, pues estaba allí viendo la Maratón de Málaga y aparecer un tío de Cáceres te da una alegría importante. Nosotros, de hecho, antes no lo he comentado, una de las cosas importantes por las que fundamos el club, no pensábamos que llegara a esto, que estamos casi 200 personas, y es que lo fundamos porque cuando íbamos a los maratones nos encontrábamos siempre que la gente representaba su ciudad, llevaba siempre grande en algún sitio por donde, de donde procedía. Y nosotros nos encontrábamos con nuestra camiseta de la marca X y no, nadie sabía quién eras tú ni qué estabas pintando allí. Y un poco ese fue uno de las bases de fundar este club, y allá donde fuéramos que hubiera un grupo que representara la ciudad de donde procedemos. Y bueno, pues eso es lo que me ha aportado realmente, ya te digo, lo que es un grupo social que persigue un fin y que en donde no buscamos más allá que divertirnos, pasarlo bien, y además, bueno, pues relaciones personales y demás. O sea, lo que trae un grupo social. ¿Qué crees que es lo que ha hecho que paséis de un grupillo de muy poquita gente cuando empezó la explosión del running, ¿no? Esto de la explosión del running. Aparte de las características, verás, eso te lo contesto muy fácil. Aparte de las características del propio club, mira, este club financia todas las carreras donde quieren participar sus socios. Vamos, establecemos un calendario oficial que este año pasado ha sido de 19 carreras, el 90% por aquí, una internacional además.
Y entonces, solo por el hecho de ser socio, tú tienes una cuota al año, que además todavía la conservamos en 30 euros de hace 5 años, es una cuota anual que te permite correr. Esto es la solidaridad, lo que hace un grupo. Muchos de los que están no corren a lo mejor más que una sola carrera en todo el año, o a lo mejor ninguna porque están lesionados durante el tiempo. Sin embargo, otros, sobre todo los recientes, los nuevos, estos que traen ahora mucha energía, corren casi todas y gracias a la solidaridad de unos con los demás, el club se va manteniendo y alguna ayuda de algún patrocinador, como puede ser David o algunas empresas privadas que han confiado en nosotros, echando unas perrillas, pues al final conseguimos que cuadre el presupuesto. Esa es una de las razones. Y otra, yo creo que bueno, que es la propia explosión del running. O sea, esto se está haciendo popular, todo el mundo intenta pasar un ratito y perder unos kilillos durante la semana y se engancha. Insisto que esto es una cosa que engancha. Normalmente cuando se lo dices a alguien que no lo ha hecho nunca, te mira así un poco de lado, pero te puedo asegurar que engancha. O sea, que cuando llevas un año haciendo carreras, te cuesta mucho dejarlo. O sea, algo te lo pide por dentro. Eso de las endorfinas tiene que tener un poder determinado. ¿Dónde verías al club de aquí a unos años? ¿O dónde te gustaría ver? Esas son dos preguntas. ¿Dónde lo veo? Bueno, lo sé, supongo que si sigue habiendo ilusión, por lo menos lo seguiré viendo crecer. No sé si a este ritmo, pero, hombre, espero verlo desde dentro, porque aunque los años parece que no, pero pasan, espero seguir viéndolo desde dentro. Y luego, ¿dónde me gustaría verlo? Pues al menos eso, me gustaría verlo ahí, crecer cada año poco a poco, que la gente que estuviera adentro siguiera la misma filosofía de hacerlo de forma altruista, o sea, no pretender nada más que esto, sino no pretender buscar negocio, que es algo que me temo más que espero que no, o sea, espero que no se produzca. Pero bueno, en estas cosas cuando hay mucha gente, siempre hay alguien que busca algo de negocio. Yo espero que no sigan eso. O sea, esa es mi ilusión, que sigan algo simplemente, bueno, pues reunirnos, pasarlo bien y no buscar otro segundo fin. Mi entrenadora, y aparte mis compañeros, pero mi entrenadora yo creo que es la mejor del mundo.
supone para una chica, pues a lo largo de todos los años que tú has estado entrenando, el entrenar tantas horas y poder compatibilizarlo con los estudios, o el muchas veces no poder salir con los amigos? Pues la verdad es que he querido dejarlo muchas veces, pero siempre que faltaba entrenar, he estado mal en casa. Pero bueno, mis verdaderos amigos han estado siempre ahí y han sabido que tengo que entrenar y tal, y siempre están ahí cuando me necesito. Bueno, después de tantos años, pues has estado varias veces con la selección española. ¿Cómo fue tu primer debut con la selección? Bueno, pues he ido de concentración para preparar la Copa Come, que fue en Catania, en Italia, y una pasada. Después he ido a dos europeos, que fue el entrado de México, y también otra pasada. ¿Qué significa para ti formar parte de la selección y poder representar a tu país en competiciones internacionales? Un orgullo, la verdad. Que es muy guay, es una pasada. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, tu mejor competición y una de la que no te quieras acordar? Pues la peor creo que fue en el 2009 en Barcelona, que ese mismo año quedé campeona de España en Valladolid y se me subió un montón, y en el de verano quedé la 40. Pero, y el mejor, yo creo que ha sido cuando conseguí mi mínima europea. ¿Cómo crees que ha sido tu evolución en los últimos años en el deporte? Bueno, este año 2013 ha sido muy bueno, la verdad. He tenido la cabeza en otras cosas y no he podido conseguir todo lo que quería conseguir, pero yo creo que este año ha sido bastante, creo que va a ser bastante bueno. Y los anteriores, cada año he ido evolucionando un poco más, pero bueno, me queda un poco estancada, pero espero seguir progresando. Todavía tienes mucho que dar. ¿Cuál es tu objetivo para esta temporada? Pues primero, sacarme muy bien los estudios y llegar al Open, hacer buenas marcas, y en el de verano hacer todo lo máximo posible y conseguir una medalla. ¿Y cuál crees que sería tu objetivo, lo que a ti más te gustaría para acabar tu carrera de natación? Ir a las Olimpiadas o conseguir medallas. Ir a las Olimpiadas. Lo que de conseguir medallas ya es un poco difícil, pero bueno. ¿Y los estudios qué te gustaría hacer? Pues he estado pensando psicología o ciencias de deporte, incluso fisioterapia, pero o sea, no. ¿Nos quieres contar una anécdota que te haya pasado ahora? Bueno, cuando subí a la sierra, claro, me tuve que venir para abajo porque me puse mala y tal, y no aguantaba los entrenos y tal. Pues yo suelo ir a 40 en el 50 brazos, y allí arriba iba a 47, era horroroso, los virajes lo hacía de 2 metros y vamos, lo pasé fatal, pero bueno. Ahora me río, pero antes lloraba.